Okay, so I'll send it to you to New York and then you'll send it to Miami, right? Chao, comerciante. Ah, that's awesome. It's Monday okay for you? Tan bonito ese inglés que habla la señorita. Dice, yo quisiera aprender ese inglés para yo levantarme una novia bien bonita. Ah, ¿cómo fue? ¿Qué hubo, comerciante? Buenas noches, señorita Isa. Hasta mañana. Señorita Isa. Señor. Lo que pasa es que yo usted la escuché por teléfono hablar inglés lo más de fluido. Y dice, sí. Entonces yo quiero saber aprender inglés, pues porque como usted eso es muy bonito. Pero claro, es súper fácil. Mire, yo lo que hice fue que entré a una página que se llama... Señorita Isa, disculpe, pero es que eso para eso necesita tiempo y plata. Yo no tengo ni plata ni tiempo, entonces pues, tranquila, siga, vaya, descanse, yo aquí cuido sus sueños. No, señor, ni una cosa ni la otra. Usted puede aprender completamente gratis. Y además aprovecha el turno de la noche para no estar durmiendo como siempre, sino estudiando. ¿Dormido yo? Ay, no, ¿qué va? ¿Quiere que le muestre cómo es? Yo ahorita estaba estudiando, de hecho, muy juiciosa. ¿Cierto? Sí. Mire, ahí tengo abierta la página. www.lingualia.com. ¿Listo? Sencillo, usted acá, en este lado, va a poner todos sus datos personales para registrarse y pone un correo electrónico. ¿Para qué es ese correo? Porque de aquí de esta página le van a enviar a su correo un link que es como una especie de validación de la cuenta. Después de eso, usted aquí escoge el idioma, inglés, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mira, aquí hay varios. Hágale, hágale. ¡Esa! Perfecto. Y lo que puede hacer es un examen. Usted le hacen ahí un examen y usted dice, bueno, ¿yo en qué nivel voy a estar? Miro en el examen a ver, eso le bota su nivel y ahí empieza a estudiar. Yo creo que el más bajito. ¿Sí? El más bajito, el nivel bajito. Entonces hace su examen, el nivel bajito y listo, empieza a estudiar con los ejercicios. Facilísimo, ¿no? Go. Yo tengo otro problema, su merced, es que yo no tengo un aparatico de estos. Ay. Bueno, pues hagamos una cosa, yo esta noche no lo voy a usar. Muchas gracias, su merced, nos hubiera molestado, pero mañana que descanse, su merced. Bueno, que le rinda, su merced, hasta mañana. My name is Gumercindo. Gumercindo. Yes, yes, yes. ¿Gumercindo? Hi, Miss Isa. Hola. She's my new girlfriend. Hi, Isa. Hi, nice to meet you. Es que siempre es bueno eso de aprender los ingleses. Pues sí, eso veo. ¡Hasta luego! Si quieres más historias al Dea Tic, ingresa a nuestra página web www.canal13.co. Descarga las aplicaciones Canal 13 y al Dea Tic. También estamos en www.canal13.co y www.mintic.gov.co.